Padrón. Qué placer viajar en esa camioneta con ese aire acondicionado. Lo cómodo que venimos realmente, que no tiene paso. Pero antes que nada, tenemos que decirle bienvenidos a todos a este lugar y bienvenidos a este programa tan maravilloso que tenemos. Por supuesto que sí, acá. Estamos situados en el Club de Pesca Armonía, acá en la playa de Punta Carretas, que no tiene paz este lugar, que es tan lindo. Que además, sí, no escuchas nada y estás a minutos de todo. Es cierto, sí, es cierto. Acá hay una paz. Una paz que nosotros venimos a romper todas las que además que me voy a quedar acá, creo, porque además festejas lo que quieras en este lugar, es cierto. Cuando quieras, y las 24 horas y lo pasas bomba. Exactamente, cualquiera de las cuatro estaciones del año, acá se disfruta y se pasa muy bien, lo decimos con propiedad. Que te voy a decir además que voy a venir en invierno porque esa estufa. Ay, esa que estufa ahí adentro, por Dios. Yo la quiero prendida para tirar ahí unas papas, unos morrones y asparlos. Ya dijimos que vamos a festejar nuestro cumpleaños acá. Todo. Está perfecto, ya hablamos con la gente de acá del Club de Pesca Armonía, así que ya está todo arreglado para marzo. Y nosotros les contamos que hoy tenemos un invitado realmente, pero a ver, de palabras mayores, porque es un músico conocido internacionalmente. Todo lo que hace, lo hace bien. Por favor, necesitaríamos como, porque no nos da el cote, necesitaríamos como algo para subir, porque es cierto. Es maravilloso. Sí, la verdad que sí, en todo el mundo se tararean sus canciones, compositor, actor, uno de los músicos más destacados e influyentes a nivel nacional. E internacional, porque triunfa en donde va. Estuvo viviendo muchos años en Argentina. Yo lo también vi en Toulouse en el año 2002. Sí. Y quiero que sepas que no entraba un alfiler en ese lugar. No me extraña, porque además fue ganador de Grammy. Realmente en Uruguay, este paisito tan pequeño, pero tenemos cada actor, actrices, cantantes, que realmente no nos podemos quejar de absolutamente nada. Y encima tenemos estas vistas maravillosas en nuestro tenemos país. Tenemos todo. En este país no precisamos más nada que pasarlo bien. Exactamente. Un y por eso tenemos este programa. Por supuesto que sí, para conocer más de nuestro Uruguay y más de nuestra gente que realmente sabe a nivel de todo tipo de profesión en este programa. Y que lo disfrutan. Sí. Pero yo les quiero decir que el invitado que tenemos hoy, ganador de un Grammy, conocido internacionalmente. Con unas hijas que también cantan, que te quiero contar, Así alerta. Es, su hijo guitarrista, realmente sus dos hijas divinas, ellas que no paran de cantar. Con su nieto que me ama y me dice, malito, te quiero. Así que, bueno, y con una mujer bellísima como tiene, le estamos hablando de El Negro Rada, señoras y señores. Lo vamos gran Rubén Rada. Exactamente, lo vamos a tener hoy acá en Destinos y Sabores. Y Marito, vos, ¿qué es lo que le vas a hacer de comer? Nada. Nada, perfecto, bien. El Negro no viene a comer hoy, ¿eh? Mentira, voy a hacer unos papines que primero los voy a cocinar, los vamos a blanquear, los vamos a pasar por agua hirviendo así, de una. ¿Sí? Y después le vamos a poner un toque de aceite de oliva, los vamos a cortar al medio. Aceite de oliva, tomate cherry, los vamos a saltear. No adelantes toda la receta igual. No, para nada. Bien. Y aparte, voy a hacer una picaña hacia el hierro. A todo galope. Sí. Que bueno. Que nos vamos a chupar los dedos una semana postre, más. No lo cuentas. No te lo cuento, porque lo cuento. Te vas a quedar matar de lo delicioso. Bueno, como siempre, no me vas a sorprender porque la verdad que vos siempre cocinás práctico, sencillo y riquísimo, señoras y señores, vayan tomando nota. Y nosotros desde acá, desde Club de Pesca Armonía, le damos comienzo a este programa de Destinos y Sabores con Patricia, que no tiene desperdicio. Para nada. Arrancamos.